con ustedes, Rocío Sánchez Azuara. Y ustedes, público maravilloso, muchas gracias por acompañarnos como siempre. A nombre de todo este maravilloso equipo de producción, mira, ahí le aparecimos algunas gritonas aquí. Las podemos rentar, ¿verdad? Para fiestas infantiles, reuniones, fiestas así. Fiestas que usted diga, ay, qué aburrida está la fiesta. Pues aquí tenemos un par por ahí o varias que podemos ir, cuando menos hasta una nota de voz, ¿no? ¿Verdad? Y ni se pongan a brincar porque sí se ameniza todo. Pero bueno, en nombre de todo el equipo de producción, gracias por acompañarnos, señoras y señores, en este primer programa de marzo ya. Bueno, es el segundo, de hecho, pero del primer miércoles de marzo. Estamos iniciando ya marzo, que es el mes de la primavera. Y antes de arrancar este programa, yo quiero enviar un saludo a una señora que me dicen que está comprometida en su salud porque le atacó el bichón ese que anda por ahí. Se llama Emma del Carmen, se encuentra delicadita de salud, está con respirador y demás, pero aún así no se pierde nuestro programa. Dice su nieta Jamie, que nos escribió, que le enviamos buena vibra para que pronto se recupere y por no nada más buena vibra. A ver, señora, pronto yo espero que nos pueda hacer el honor de acompañarnos al foro, ¿no? Que la podamos conocer, que le podamos dar las gracias personalmente. Y ahí está el aplauso de todo este equipo para que usted realmente tome bríos y se recupere y venga para acá. Mire, le voy a presentar a dos guapos, que son Mario Herrera, nuestro abogado, y ahí está Iván Benítez, nuestro especialista también psicólogo. Los va a conocer en vivo y todo. Se los traigo especialmente nada más para que usted los conozca. Pero échale ganas, por favor. Acuérdese que también, mire, mucho está acá y muchos besos y Diosito y la Virgen me la bendiga mucho. La verdad, vamos a pedir mucho por usted. Bueno, vamos a entrar en materia. Resulta que Bárbara pide nuestra ayuda porque dice que no puede ver a su papá por culpa de su esposa, quien hace todo lo que puede para que él no conviva con nadie de su familia. Y bueno, de pronto es incomprensible cómo algunas mujeres no permiten que sus parejas vean a su familia ni a sus hijos mayores. Incluso llegan hasta inventar cosas con tal de no perder su atención o su dinerito, cuando crean grandes problemas también familiares alrededor de todo esto. La mujer de mi padre es intrigosa, y lo dicho, es lo que comentaba Bárbara, quien dice que está cansada de los chismes y las intrigas que inventa Edith, la mujer de su papá, y que ha logrado separar a su familia desde hace tiempo. ¿Les parece si conocemos historia? ¿Sí o no? ¡Sí! No se me vayan a dormir. No. Comenzamos, público. La mujer de mi padre vino a destruir nuestras vidas. Es una maldita víbora. Esa mujer se ha encargado de separar a mi padre de nosotros. Es una controladora. No sé por qué mi papá lo permite. El ayudante. ¿Cómo estás, Bárbara? Enojada. ¿Qué? ¿Por? Porque la esposa de mi papá es una intrigosa, chismosa. Uh-huh. Y por su culpa de ella, mi familia se está destruyendo. Mis tíos ya no pueden ver a mi padre y me duele. Yo me quiero acercar a mi padre. El tiempo que yo perdí con él, yo lo quiero recuperar. Uh-huh. Sí me ha ayudado, yo no digo que no, me ha ayudado. Uh-huh. Y yo lo he buscado para ayuda, pero no quiero que me mantenga, no quiero que mantenga a mis hijos. Uh-huh. Yo lo único que quiero... O sea, no es el motivo principal por el cual ella siempre dice que por el dinero. ¿O no es el motivo? No, no es el motivo. Mi motivo es mi padre, estar con él. Ella no me deja, ella siempre dice que porque quiero dinero, uh-huh, que porque soy una huevona, que porque mi esposo es un drogadicto. Por eso lo dejé, uh-huh, pero no por eso quiere decir que él me va a mantener. Yo quiero que él se acerque como mi padre, uh-huh, que él no tenga que voltear a ver a Edith y decirme, o decirle... ¿O le pide permiso? Sí, o sea... ¿Cómo? O sea, la puedo ver, no la o de plano nos corre. Uh-huh. Le digo, ¿cómo es posible? Yo soy tu hija. El día de mañana que ella se aburra de ti, yo voy a ser la que voy a estar contigo. Uh-huh. Pero no debes de ser así, no debes de ser mandilón, no debes de ser agachón. Abre los ojos. ¿Así ella le dices? Nada. Sí, sí, Rocío, es que yo ya no puedo, ya no sé cómo abrirle los ojos. Quiero que me ayuden, que le hagan entender a él, que él nada, ella nada más lo está utilizando a él. Uh-huh. Digo, pero tampoco se trata de que deje a su esposa, porque tampoco vamos a estar desmembrando familia, ¿no? O sea, arregla aquí algo y descompone acá otra cosa, tampoco, ¿no? O sea, no, pero que nada más que le haga entender
que se fije que yo lo quiero a mi lado. O sea, que sea consciente de que lo están manipulando y de que tiene que tomar decisiones por sí mismo. Uh-huh. Ella dice que porque yo lo busco por interés, que por dinero. Uh-huh. Ella tiene una hija. ¿Le has pedido dinero? En una ocasión cuando ya no me quisieron renovar. ¿Una o varias? La más importante y que siento yo más varias. Así, sí, fue cuando ya no me quisieron renovar mi contrato de renta. Y yo le dije, ayúdame, o dame de quedarme contigo en lo que yo vuelva a juntar, en lo que yo me voy. Uh-huh. Y ella dijo que no era hotel, que yo me fuera, que, o sea, me corrió y mi papá lo permitió. ¿Cómo es posible que él permita? Yo no quiero quitarle lugar a Edith ni a sus hijos, ¿sí? Pero sí que ella esté consciente que yo quiero que ahora mi papá me ayude. Uh-huh. ¿Por qué? Porque él no ha estado conmigo. ¿Cómo que te ayude en qué? ¿En qué forma? Yo también viví una situación muy fea. Rocío, él me ayudó a divorciarme de mi primer matrimonio. Uh-huh. Él me ayudó porque me golpeaban, era alcohólico. Violencia. Me ayudó. Después, con la persona que estoy, bueno, que ya también lo dejé, me quedé con él, mi bebé de 2 años. Igual, mira, ¿sabes qué, papá? Yo me acercaba, ayúdame. Mira, yo... ¿Pero ayúdame dejar, a qué? A alejarme yo de esa persona porque como era drogadicto y agresivo, a mí me daba miedo. ¿Pero por qué tu papá? Porque... Quizás fue cuando yo lo encontré, me acercarme y contarle. ¿Por qué? Porque pues mi mamá, yo no la puedo molestar porque ella no está aquí. O sea, no, es que cuando yo me refiero a ver, ayuda, no es precisamente, o sea, puede haber una ayuda emocional, ¿no? Pero yo creo que miedo. No es la indicada, Bárbara. O sea, una persona que no se ha preparado, que no ha estudiado, que no es la indicada, Iván, según, no sé, ¿qué opinas tú? Como para, oye, ayúdame a separarme de una persona que me golpea, que me maltrata, que me humilla, que, oye, para eso buscas un abogado, para eso buscas un psicólogo, o sea, y te armas de toda la información para levantarte las denuncias correspondientes de hecho, y demás, yo, ¿no? Perdón, Rocío, yo fui a denunciarlo y no me tomaron la denuncia. ¿Por qué? Que no, que porque yo creo que tengo que llegar casi muerta, que porque no llevaba golpes, que porque ¿así no llevaba. Sí, en el MP, yo me fui al Ministerio Público, yo vengo de Los Reyes y me dijeron que. ¿Del Estado de México? Uh-huh. Y me dijeron que no. ¿Hace cuánto pasó esto? Hace un año. Y me dijeron que no. Entonces yo le dije, esto es, ¿cómo es posible que yo venga? ¿Tomaste el nombre del...? No, yo me paré. De hecho, nada más lo iba a decir MP, pero no, ofendería a muchos que sí hacen bien su trabajo, ¿no? Me dijeron que no. La verdad, eso... Sabemos que puede ocurrir, Mario, porque lo sabemos, ¿no? Pero, pues, cuando esto ocurra hay que denunciarlos. Sí, lamentablemente hay algunos que no toman en serio su trabajo y esperan a que ocurra la violencia para tomar el asunto. Uh-huh. Su trabajo es prever justo este tipo de ataques o que puede, como lo hemos dicho, que se llegue a perder una vida o lesiones mayores que lleguen a afectar su desarrollo. Claro. Pero es muchas veces por lo que nos buscan, porque los MP no quieren su trabajo y nosotros sabemos cuáles son las técnicas para que ellos ejerzan su trabajo correctamente. Así es. Ahora, psicológicamente, ¿qué debemos hacer? ¿Qué podemos hacer cuando nos enfrentamos no solamente a una persona violenta, sino fuera de sí, que tiene sustancias tóxicas encima y que obviamente no está en sus plenas facultades mentales ni en sus cabales como para razonar? ¿A quién debemos de acudir? ¿Al papá, a la mamá, al hermano? Que también se pueden meter en problemas y además puede crecer todavía más este escenario de violencia. ¿O a quién? Después de la pausa, Iván, para no interrumpir, y voy a la pausa comercial. Yo les dije, el tema está muy bueno y seguramente más de uno se van a identificar. O quizá usted en casa conoce a alguien que ya pasó por esta situación y va a decir, ay, claro, pues si doña Margarita o doña Juanita o doña Petri, quien sea, pues compártanos esa opinión. Y sobre todo, ¿resolvieron la situación? ¿Cómo le hicieron? Código QR, voy, vengo y regresamos para pues, conocer a Edith. Así que vaya por lo que tenga que ir al refri, que regresamos así porque Edith pues, es la que trae la bronca con Bárbara y pues con quien se la atraviesa, porque aparentemente no quiere que el marido vea a nadie. Pero pues, si el marido tuvo ya vidas pasadas, ¿usted cree que es justo? Ahí está el código QR, yo voy, vengo, no se vaya. ¿Qué harías si la pareja de tu papá no le permite convivir con su propia familia? Pues yo creo que sí hablaría primero con ella, o sea, está mal. Pues considero que yo lo haría con él para decirle que independientemente de que sea su pareja, él y yo pues tenemos que convivir.
Pues sí, comprensible es de que los papás o los familiares se vuelvan a casar una, dos, las veces que se les pegue la gana, pues son sus vidas, pero eso de que de pronto no dejen que vea a su familia o a sus hijos, la mujer de mi padre es intrigosa. Ese es el tema y lo que trae aquí a este foro Bárbara y habla acerca de Jorge, su papá, y de Edith, que es la nueva pareja de... De mi papá, de Jorge. De tu papá, exactamente. Bueno, ahorita nueva, ¿verdad? 15 añitos, no es nuevecita que digamos. Pero bueno, nos vamos a la pausa comercial haciéndote esta pregunta, Iván, de ¿a quién debemos acudir? A mí me parece muy peligroso meter la mano en este tipo de situaciones que pueden terminar peor de lo que supuestamente se pueden presentar o van a ser. En un cuadro donde si se mete el hermano o se mete el papá o se mete la mamá o, Dios mío, puede terminar hasta en una desgracia que queremos evitar, ¿no? Claro, de alguna manera la entrada del miedo o de la alerta en una persona que está viviendo violencia sí va a ir directo a quienes la protejan, a quienes le den esta sensación de protección. En este caso, que es el padre, y regularmente, ¿no? Una mujer acude a los papás cuando está viviendo esto. Ajá. Lo negativo es que no acuden a hablarlo con los padres en el momento que se va dando. Lo hacen hasta que la violencia ha llegado a un grado más preocupante, okay, y donde efectivamente los papás, desde su amor y desde su posibilidad de cuidarnos y protegernos, porque algunos ya no pueden hacerlo, uh-huh, por edad o por otras circunstancias, ya no pueden hacer nada. Y entonces sí, hay que voltear a otras instancias, que en este caso lo legal, pero sí, también lo psicológico, evidentemente tendría que ser algo que desde entonces ya se estuviera cocinando la idea de qué está pasando con esta relación y de cómo, bien dices, cómo se involucraría la red de apoyo, claro, en este caso los padres, si claro, es que pueden hacerlo, y como bien señalas, si no representa eso un riesgo para ellos, porque evidentemente si también estamos hablando de que una persona que consume sustancias y que tiene este tipo de relaciones laborales o comportamientos, sí, sí, etcétera, pues va a representar un peligro mayor, donde por mucho amor que tenga un padre hacia una hija, quizás pueda hacer algo, ¿no? Como esta frase de mi hija no está sola, a veces es muy reconfortante, pero no es suficiente ante situaciones de violencia mucho más graves. Así, así es, hay que prevenir, y en verdad, para eso estamos aquí ahora, Bárbara. En unos minutos más le vamos a pedir su colaboración y sobre todo a aquellas personas que vivan por la zona del estado de Hidalgo, Tula, Hidalgo y los alrededores. Hay una persona desaparecida desde hace año y medio. Necesito, por favor, de su colaboración. La gran mayoría de las personas que su servidora ha encontrado a través de los anuncios que hemos hecho en los diferentes programas que he tenido el honor de conducir han sido gracias a ustedes, público, y gracias a la Policía de Caminos, a los federales. Esos son los principales reportes y se da con la persona. Ahí está, se llama María Cristina Plasencia López. Vamos a empezar, por supuesto, a dar el dato. Ella fue aparentemente secuestrada en Tula, Hidalgo, ciudad bicentenario de la unidad Cuma Toscana. ¿Por qué dice aparentemente? Porque son las versiones que se le dieron a la mamá de María Cristina, que ella fue levantada por una camioneta. Sin embargo, la señora ya acudió ante las autoridades a hacer todas las diligencias y lo último que le dijeron, adivina qué dijeron, Mario. Yo creo que debe haber sido primo del que atendió a la señora aquí en Los Reyes. Le dijeron, mire señora, esta zona es muy insegura, le vamos a dar un consejo. Mejor váyase y olvídese de la situación. Porque pues quizá usted pueda resultar perjudicada. Entonces, pues no, yo creo que si los ciudadanos nos unimos y hacemos lo correcto y lo que legalmente corresponde, unidos, los buenos, somos más. ¿A poco no, público? Así que hay que hacer lo correcto. Bueno, déjenme hacer pasar a Jorge para después también preguntarle a Mario qué opina acerca de esta respuesta que le dieron las autoridades a tu abuela, ¿no? Sí. Que pase, no, a Edith. Edith, por supuesto, que vamos a ponerla, por favor, producción, lo más alejadito de Bárbara, para que no vaya a haber ninguna posibilidad de violencia, ¿no? Vámonos. La familia de mi marido se la pasa metiéndose en nuestras vidas. Ellos no entienden que la familia somos yo y mis hijos.
En su momento, él ya les dio lo que pudo. No tienen por qué seguirle pidiendo que se pongan a trabajar. ¿Cómo estás, Edith? Mal. ¿Sí? ¿Estás mal porque no dejas ver a tu marido, a sus hijos? ¿Estás mal porque intervienes también con que vea a su mamá? ¿O estás mal porque estás enojada? Bárbara no entiende que la pareja de su padre soy yo. Y se la pasa buscándolo para pedir. Claro que entiende. O sea, tan lo entiende que tú tienes dos hijos. No lo entiende porque... No, Rocío, ella tiene una hija mayor... ¿De 30? No es, ajá, de 20. Que no es hija... ¿20 o 30? 20 años tiene mi hija. Ok. ¿Y la que tiene un hijo de 4 años? Sí. Que no es su hija de mi papá y no la manda a trabajar, pero sí quiere que mantenga a su hijo. Y ahí no le molesta, ahí no le afecta, ahí no le perjudica. Ahí sí, para el niño y para mi hija, todo. Por el simple hecho de que le cuida a sus hijos, que la mande a trabajar, que la mande a ganarse el dinero, lo que es ganarse y trabajar y luchar por querer tener algo, no nada más que ella le esté quitando a mi papá para darle a sus hijos, a su hija, a su nieta y a su hija. Mi hija se apoya. Eso es más injusto. Es una cosa muy diferente porque ella, mi hija me apoya en la casa porque yo apoyo a mi esposo en el negocio de la cocina. Ajá, y mi hija me ayuda con los hijos. Trabaja conmigo, me cuida a los niños. Si yo no tuviera quien, si yo no tuviera quien, hace un trabajo como de nana. Como de nana, va a la escuela de mis hijos, me ayuda a atenderle el hogar. ¿Por qué? Porque yo estoy ayudando a su papá en el negocio. Pero ¿por qué tú te opones a que Jorge vea a sus hijos? Es lo que no entiendo. Me lo cuentas después de esta recomendación que vamos a hacer. Y bueno, o sea, no sé hasta dónde pues esto sea legal correctamente, Mario. No entiendo. ¿Es válido que una mujer no le permita a su esposo convivir con su mamá y con sus hijos para que no le pidan dinero? No, más que nada por los valores familiares, ¿no? Yo creo que aunque sea su mamá y la familia, cada quien tiene su papel como la persona. No, o sea, no puedes poner a decidir a la persona si prefiere a su mamá o a su familia, porque al final de cuentas son dos partes importantes para esa persona. Pues sí, hay que respetar ante todo y sobre todo, creo yo, con todo respeto, Edith, que cuando uno voltea a ver a alguien que ya trae un pasado, porque yo creo que todos tenemos un pasado, pero especialmente las personas que se divorciaron, que tienen hijos, que tienen una expareja, hay que comenzar respetando ese pasado, ¿no? Y esa pareja, si no, pues mejor, bye, seguimos el camino. Si ya tenía dos matrimonios y hijos con esos dos matrimonios, pues tú lo aceptaste así. Ahora, me llamó la atención lo que dijo la jovencita, ¿no? Que no deberían, o sea, entre lo que debemos y no debemos, pues vamos a ver también lo que dice la ley, ¿no? O sea, ¿debe de ser un impedimento para el papá? ¿Alguien le puede impedir legalmente ver a sus hijos? No, para nada, todo lo contrario. Es una obligación del padre ver a sus hijos, más si son menores de edad. Ahora, en el caso en el que hay más hijos, son mayores de edad, no hay algo que los vincule, los obligue. Sin embargo, estar impedido a ver a alguien atenta contra su libre voluntad y su libre tránsito. Entonces, aquí si yo trato de invadir la mentalidad de alguien para decirle, oye, no puedes ver a las otras personas, claro que estoy invadiendo su privacidad y su sano desarrollo. Según tú, la bronca es que ella pide dinero. Ella ha dicho que no solamente es eso, sino que ella quiere ver a su papá y quiere conocer a sus hermanos, que son tus hijos, que procreaste con su papá, con Jorge. ¿Qué onda con su mamá? O sea, la mamá de Jorge, que es tu suegra. Sí. ¿Qué onda? ¿Por qué le prohíbes ver a su mamá? Pues no es tanto que le prohíba. Aquí el problema es que a raíz del problema que tuvo la señora, mi marido... De lo de que se, la de hija que, se, que no se encuentra. Se perdió Cristina, entonces ese es el problema. No es cierto, Rocío, no es cierto. Él es el único que la ha apoyado. Ella es una mentirosa, porque hace 3 años hubo una reunión en la casa donde fue mi papá y fue ella. Y ella empezó con su veneno porque mi papá empezó a bailar con mis tías, sus cuñadas, con personas que habían ahí, y que ella empezó a celarlo y a decirle tanta cosa que ya, que mi tía ya quería andar con mi, con mi papá. Porque una de ellas estaba bailando de una manera muy... Perdón, si se supone que mi tía está con mi tío, ¿cómo va a querer ver a mi papá? Ah, tu tía casada encima. Sí, y ella ya, si no anda con mi tía, ya, o sea, ya al ratito va a decir que no, yo... No, bueno, pues yo creo que como toda esposa, pues no, de repente llegamos a... De repente llegamos a celarlo. Si me meten en ese saco así de celos, me salgo. Yo creo que me vomita el saco, ¿eh?
Es que aquí el problema es que esta señora empezó a bailar con él. O sea, él va conmigo. Y empezó a bailar con todos. ¿A poco tú no bailas con alguien más? A veces sí, pero si voy con mi pareja, pues primero estoy con mi pareja. Y obviamente también puedo convivir con más personas. En bola, se baila en bola bien a gusto, ¿no? Pero para eso esta señora se le empezó a pegar mucho. No, porque si ella fuera, ella es una cualquiera. Le armaste Pancho ahí en... Pues sí le dije que me respetara porque estaba bailando de una manera que la verdad... ¿Tú respetaste a Vero? Pero se lo dijiste de buena onda, así de, oye, te estás primero pasando, le dije a lo mejor. Que si iba conmigo, ¿por qué no estaba conmigo? Pero así por las buenas, o sea, primero tranquilita. Empezó por las buenas. Pero esta señora, yo creo que hasta para hacerme enojar, empezó a pegarse más a él. O sea, yo digo, si Rocío, estás bailando, es mi tía. No tienes ¿cómo que... crees? Está enferma la señora. Ella habla de respeto cuando no respetó a Vero, porque mi papá vivía bien con ella, vivía bien y yo me llevaba bien con Vero ella. Vero es la segunda la segunda de tu papá. ¿Y tú? ¿Cómo? Tú te fuiste a meter. Yo no, me metí con ella. Ellos dicen que yo no me le metí. Pero porque... a ver, cuando tú conociste a Jorge, ¿él estaba casado con Verónica? Sí. Él ya se estaba separando de Verónica. ¿Estaba casado entonces todavía? Sí, pero... ¿Vivía con ella? Empezamos a conocernos. Yo sé, pero vivía con ella. Pues él a mí me decía que no vivía con ella. No le puede decir eso porque tenían el puesto de comida. Entre gitano no nos leemos la mano, ¿verdad? Puede ser bien sincera. Sí, ¿okay? Pero yo la verdad le creí porque él incluso... ¿Saliste con alguien que estaba casado? Bueno, yo no tengo la certeza si todavía vivía con ella. Válgame Dios. ¿Cómo no, pues no, Rocío? Nunca fuiste a la casa. No, yo no iba a su casa. Ajá. Y realmente no preguntabas. Yo creo por ejemplo, que... ¿qué hace los fines de semana? Él, de hecho, por eso que yo confié en él, porque él compró un terreno y empezó a construir nuestra casa. Entonces, entre semana estábamos en el negocio. Yo ya estaba en el negocio con él. Pero a ver. Y los fines de semana él construía la casa. Pero él te interesó desde un principio. Él fue el que me buscó, de hecho. Ok, entonces tú, Vero, ¿qué? ¿No te interesaste por dónde vivía? ¿Quiénes son sus familiares? O sea, no sé si tiene hijos, no tiene hijos, quiénes son sus hijos, quiénes son, inclusive sus exparejas. ¿No te interesaste en eso? Pues sí le preguntaba, pero obviamente a mí me dijo que él me dijo mentirosa porque yo ya estoy terminando mi relación. Y en esa cocina la atendía Vero. Y ella iba a comer ahí. ¿La cocina económica? Sí. ¿El negocio que tiene tu papá? Que tiene, lo tenía con Vero. No me digas. Y ella llegaba a comer ahí y ella se daba cuenta que estaba Vero, que estaban mis hermanos y que en él me dijo ella que estaba sabe, ahí porque ella era su sabe, mamá. Y no vengas a decir es verdad. O sea, tú eras cliente de la cocina económica. Yo era cliente. Y quien atendía era Vero y Jorge. Sí, pero él me dijo que ella pero le apoyaba ella lo por los viendo, hijos. Ella está viendo a Vero, la que se le fue bueno, a meter. Bueno, pero entonces, a ver, si tú te casaste con un hombre que apoya a sus exparejas, estuviste de acuerdo. Porque ahora resulta que no solamente no estás de acuerdo, sino que hasta impides o evitas que vea hasta su propia mamá. Porque yo pensé que se iba a terminar. O sea, yo dije, bueno, en un momento la familia va a empezar contigo a hacerse cargo de sus ¿contigo? Cosas. ¿Contigo? O sea, conmigo va a ser diferente. Conmigo las cosas van a cambiar. Yo lo voy a cambiar. Es más, te reto. Eso nunca ha pasado. ¿Dónde lo leíste? Para nada. Ni de cuento de princesa suena. Pero bueno... vamos a conocer a Jorge, a ver qué es lo que nos tiene que decir respecto a, pues a todo esto de que si la cocina, de que si iba la ex. Ay, Dios, imagínese, va a la cocina económica con el marido, la mujer, y de repente usted le anda echando mirandilla ahí al señor. ¿Será que no publicó? Regreso. A ver. Me siento frustrado por la actitud de mi pareja. Ella debe de entender que es mi familia y yo no puedo negarle la ayuda cuando ellos lo necesitan. Y para no tener problemas, la tengo que ver a escondidas, tanto a mis hijas como a mi madre. Ay, don Jorge, don Jorge, don Jorge, bienvenido. Gracias, Rocío. Oiga, ¿le tenemos que buscar una solución a esto, encontrarla sí o sí? ¿No? Claro que sí. ¿Verdad? Tres matrimonios. ¿Tres matrimonios, Rocío? Le voy ganando. Así que no se sienta mal. No, es que, oye, le hace tres matrimonios, Rocío. O sea, como diciendo, pues sí. No. Mire, dicen por ahí que el único animal que comete la misma cosa las mismas veces somos el ser humano. Somos racionales, ¿no? Pero a mí el matrimonio me gusta y a usted también. No sé, claro. ¿Verdad? Pero bueno, vamos a hablar, esto para que se aligere, porque no venimos a atacar a nadie, ¿ok? Ok.
Pero sí venimos a hablar lo que se tiene que hablar y a resolver lo que se tiene que resolver, don Jorge. Y aquí hay un reguero, dijeron en mi pueblo, que hay que levantar y dejar esa casa súper limpia. Voy a empezar por la mamá, ni siquiera por los hijos, que son súper importantes. La señora María. La señora María está angustiada, no solamente porque no sabe de su hija desde hace año y medio, sino que además la hija antes de desaparecer, ahí está el gato encerrado, Mario, yo creo. Porque, qué casualidad, que la señora tenía a sus hijos viviendo con ella, en Tula. Y un día va y los deja con su mamá. Desde entonces, desde que los dejó, ella desapareció. Hace año y medio. La pena de una madre de no saber dónde está su hija. Y la pena de una madre de no recibir la visita de un hijo tan querido como lo es usted. Porque sé que es un buen hermano, sé que es un buen hijo, sé que ha sido un buen padre y que si en algún momento anduvo por ahí, que si le gustó más la alegría y demás, las agüitas que me dio a tonta y demás, ya logró salir de la adicción. Pero ahora no se puede con tanto dentro. O sea, en algún momento usted, señor mío, va a explotar y no queremos eso. ¿Me permite hacer una pausita comercial para ver cómo es que vamos a empezar y de por dónde le gustaría a usted que empezáramos? ¿Por la mamá? ¿Por los hijos? ¿Por su relación actual? Y, oiga, espéreme, y además tengo una pregunta que hacerle y eso ya es chisme mío, ¿eh? O sea, no chisme, pero sí, estoy intrigada. ¿Sí seguía con Verónica cuando empezó con Edith? Sí, Rocío. Ándele, pues voy a la pausa. Ahora sí, gracias por sacarme de la intriga, porque yo digo, pues, soy conductor y soy periodista, pues soy ser humano, señores. Soy ser humano, también hay que investigar y hay que... Y qué mejor que se lo diga a la persona que lo está viviendo, ¿no, público? ¿Y usted qué está viviendo? ¿Cómo le está pareciendo el tema? ¿Cómo lo resolvería? ¿Ya pasó por ahí? Código QR, voy, vengo, no se vaya. ¿Cómo reaccionarías si tu esposa no te permite ver a tus hijos y a tu mamá porque considera que te buscan por dinero? Pues yo creo que lo importante es la relación, porque normalmente a veces los niños crecen con algunas ideas erróneas y es importante que nosotros, como ciudadanos, tenemos que cumplir con nuestras obligaciones. Reaccionaría mal porque pues estaría pensando que es interés y no, pues es cariño. ¿Cómo reaccionarías? ¿Yo sabe cómo reaccionaría? No hay manera, no hay manera de que me impidan ver a una persona que yo amo. Nadie. Es una falta de respeto. ¿O cómo la ves tú? Completamente. No hay modo. O sea, es eso, ¿qué nos permite pedirlo y qué nos permite obedecerlo? ¿No? Claro. Y quizás es el temor, ¿no? Sí, ahora... Uno, el temor a la pérdida, perdón, y el otro, el temor al castigo. Y legalmente, pues ya lo comentó Mario anteriormente, pero pues no aplica, o sea, no debe de ser. No, además de la libre voluntad de las personas. En el momento en el que alguien coarta la voluntad de alguien más, podemos caer en los supuestos o de secuestro o desviación de la voluntad. Uh-huh. Y ahí es cuando viene este supuesto de dolo y mala fe. Uh-huh. Si las personas actúan con dolo y mala fe, están coaccionando su libertad. ¿Cómo actuaste, Edith? Pues yo... ¿Con dolo? Yo no lo siento que lo haga por lo mal, yo simplemente pues cuido... Pues estaba el señor casado, dijo, ¿no? ¿Con Vero? Pues claro. A mí él me decía otra cosa. Ay, incluso yo, sí, veía que estaba, mismo, yo veía que él estaba ahí con ella y ya no estaban juntos. Edith, ¿tú te consideras una mujer inteligente o tonta? Yo digo que tonta, Rocío. Pues yo lo cuestioné, hablé con te él. Te pregunto. Y quiero una respuesta a esa pregunta, por favor, porque si no, te voy a volver a hacer la misma pregunta hasta que me la contestes. ¿Tú te consideras, Vero, una mujer inteligente o tonta? Inteligente. Entonces te diste cuenta que el señor estaba casado. Pues, y si tú a mí me quieres mentir, no lo vas a lograr. Pero independientemente de eso, pues, ¿para qué me quieres mentir? Ahora, te metiste a la mala, ¿para qué? Pues es que cuando yo lo conocí a él, él era muy alegre.
él era, le gustaba ya no, bailar. Ya no. Pues ahora yo lo veo triste y todo pues es por también. Culpa de no, ellos. No es triste, ¿tú crees? No es sí, triste, Rocío. Porque ¿sabes cómo lo van ahora? A ver con problemas. Ya lo ve con ojos de aburrimiento. Uh-huh. ¿Por qué? Porque ya no, tiene... No, no es aburrimiento, es hasta tiene, donde ustedes tiene... lo han llevado. No, tú, ustedes lo han llevado lo a eso. Llevado. ¿Por porque qué? Siempre porque le llevan lleva, problemas. Rocío, lleva la cocina. Rocío. Lleva la cocina. Ya, mira cómo estoy yo entre la espada y la pared, Rocío. Yo no quiero ser usted, ¿eh? Y mucho menos vivir donde usted vive. ¿Te das cuenta, papá? ¿Te das cuenta? A ver, sí, pero, a ver, no, pero te llevan puros problemas. Ajá. La otra es mi esposa. Y tú lo único que pareja, estás esperando es mi mamá. Yo no tendría yo problemas no sé si lo van a ver porque, bien. Pues entre mi familia que tuve primero y mi familia tercera, pues me quiere. ¿A quién prefiere? Yo, pues a mi mamá, a mi familia. O sea, yo prefiero a todos porque todos son mis hijos. Obviamente. De alguna u otra manera, todos son mis hijos. Obviamente, ¿no? Ni uno, ahora, ni dos. ¿Por qué usted no hace nada por impedir ser manipulado y aparte impedir ser pues dirigido en su vida? Es que mira, no es de que yo no pueda, sino simplemente no, quiere. No he querido tener problemas con ella. Edith. No, ajá, he querido con tener ella, problemas porque con porque contigo. Muchas con veces todos nosotros sí, con me mis tíos. Prohíbe o no me prohíbe, no simplemente veo que se molesta cuando incluso llega mi hija. Por su salud. Cuando se molesta que van mis hermanos sí, a la cocina. Sí, porque le lleva un plantito, está hablando don Jorge, y... señoras, por favor, por su salud deberías de dejar lo que decida el señor, digo, por Dios, ¿qué hasta padece hasta grado usted? De que llega mi mamá también y en el negocio se sienta a comer y pues yo la atiendo con amor, es mi madre, ¿no? O sea, obvio. Yo la atiendo con amor y con todo. Que la corra. Y ella a la reina como su que, corona. Como que pone cara, ¿no? Yo cuando la conocí a ella, yo sí estaba con otra persona, ¿no? Pero ella no era así, no sé de repente qué le pasó, ¿no? Inclusive yo en mi cabeza se me meten otras ideas, ¿no? Yo, como por ejemplo, pues cuando yo la conocí no era así. ¿Pero ella qué tenía, ideas se le ella meten? Tenía a su hija y yo nunca a su hija le he hecho un feo. Hasta la cambió? Fecha le he mantenido también a la niña. Yo lo entonces, sé. Entonces, ella, ¿por qué se molesta si llega mi hija Bárbara a pedirme ayuda, o mi hija Ana, ajá, o alguno de mis hermanos, e inclusive mi mamá, o mis hijos de Verónica llegan a... O sea, ella le molesta todo. Ella nomás quiere la atención para ella, Rocío. ¿Y qué es lo que a usted se le ha ocurrido de pronto que puede ser? Pues ojalá, y no sé, ¿no? ¿Cómo pero lo este... piensa? Usted, aviéntelo. Pues que a lo mejor anda con otra persona, Rocío, y ¿qué? Por eso ya no es por la misma es atención cambio. Conmigo, ¿no? O sea, se el me ha metido a la ellos. Cabeza, ¿no? Porque ella cuando empezó conmigo no era así, y de repente ya todo le molesta, como que todo lo que hago yo le cae mal, y como que eso no está bien, y aquí falta dinero, espérame, pues el negocio es mío, la casa es mía, o sea... Pero es que tú lo dices ahorita, sí, padre, así lo dices ahorita. Pero ¿por qué no lo haces cuando estamos contigo? ¿Por qué le das el por no tener problemas con ella? Porque él también, o sea, se ha dado cuenta repetir. Que tú vas nada más a buscarle problemas. ¿Y tú qué andas buscando con el señor, con don Jorge? ¿O qué buscabas? Yo hice una vida con buscando? Él. Yo hice una vida con ¿tú él. ¿Tú crees que eso es vida, mamacita? Llevábamos Rocío. Una buena vida. Ajá. Yo estoy de acuerdo en ¿a que ¿a qué ayude? Le llamas buena vida? A cancelarle a un ser humano que dices amar su vida pasada y a decir, no, pues sí, te casaste y tuviste hijos, pero tú no los vas a poder ver. Es más, pues yo conozco hasta a tu mamá, pero tampoco la vas a poder sí, ver. Porque o sea, hasta el grado que... ha llegado, Rocío, perdóname que te rompa, que ni a sus hermanos, o sea, a mis hijos con ella, no los ha dejado que los vea mi hija Bárbara. Es lo que Jenny. Comentó Bárbara recién entrando. Y eso está mal, porque mis hermanitos enseñar? También me preguntan, ¿me traen mis hermanos sus hijos? ¿Qué o sea, le pueden ser? Me preguntan por sus hermanas. ¿Lo mismo? Ah, ¿le preguntan sí, a los niños? Sí, me preguntan porque yo les hablo. A ver, ¿tienes pues tantos ahí, hermanos? ¿Tienes tantas hermanas? Ojo con eso, porque ahí se está violentando los derechos de los menores, independientemente de muchas otras cosas. Sí, claro, ellos tienen derecho a conocer a sus hermanos como convivir con claro. su padre y madre. Y en el momento en el que un menor de edad expresa su voluntad, debe ser valorada y elevada a ese nivel. Si el menor de edad dice, papá, quiero conocer a mi hermana, y le dice la mamá, no puedes, directamente al papá está coaccionando la libertad del menor de edad. Distinto cuando es un permiso, que es la libertad de educar. Pero aquí al impedir en el desarrollo del menor de edad, claro que está violentando el sano desarrollo del menor de edad y eso es grave, ¿no? Estamos claro. velando por el desarrollo del menor de edad. Claro, o sea, porque aparte, ¿qué explicación le puedes dar a un menor de edad? No, pues no los puedes ver. ¿Por qué? Pues incluso mis hijos se han dado cuenta. Se han dado cuenta que su papá está tranquilo. Oye, llegan ellos... si viven en la misma casa, ustedes dos. Sí. Porque tu versión es una y la versión de don Jorge incluso...
como que es muy parecida a la que dice Bárbara. Porque no se da cuenta, por el amor que le tiene a su hija, no se da cuenta de que llegan a buscarle problemas. Eres tú. Según tú, mis hijos tampoco quieren convivir con ella. No tener problemas porque, pues yo... Más bien trata de no tener problemas. Trato, porque yo, pues ahora sí, mi vida ha sido... Ha sido... Un poco difícil. Ha sido difícil. Yo chamaco, era un poco difícil mi vida. Me mataron a mi padre y yo tuve que ayudar a mi madre para sacar a mis hermanos adelante. Entonces, por lo mismo, no me gustan problemas. Trato de calmar las cosas. ¿Puedes callar tantito por respeto? El señor está externando sus sentimientos y no tiene ni siquiera un poquito de sensibilidad, Edith. Es que me molesta, no tienes idea sobremanera. O sea, un poquito de empatía, ¿no? O sea, está... Fíjate, luego me dicen, es que yo no sé qué pasa en tu foro, que de pronto es como increíble cómo las personas se abren y dicen cosas que en su casa no son capaces de decir. Pues es muy simple la respuesta. Aquí hay confianza. Aquí hay libertad de expresión, aquí reciben apoyo y lo más importante, la verdad, reciben amor, se sienten arropados y es a lo que venimos. Entonces, es de verdad, don Jorge, de eso se tiene que dar más permiso, seguido, de poder expresar abiertamente lo que siente, lo que piensa, lo que le molesta, lo que le incomoda, lo que le hace daño. Esas son las cosas que enferman. Yo ni siquiera he querido reparar en qué es o cuál es la enfermedad que dijo ahí Edith, así como que de tropezón, que usted tiene. Pero yo casi le puedo decir, o padece de los riñones o tiene diabetes. ¿Qué tiene? Padezco del riñón. Es emocional. Voy y dije, no soy doctora, ¿eh? No vayan a empezar con, sí, es que luego me mandan DMs. Yo tengo dolor de hígado. No, espérenme tantito, pues vayan al nefrólogo, ¿no? Yo sé, o sea, sé de esto porque, vaya, leo y porque están relacionados, ¿no? Todo tiene origen, toda enfermedad tiene un origen psicosomático, se le llama, ¿no? Y, bueno, por eso es que, pues sí, los riñones tienen que ver con las emociones, con los sentimientos, con todo lo que retenemos y no nos permiten expresar. Ni siquiera porque nosotros queramos o no queramos, sino porque el entorno no nos lo permite. Ojo, ¿qué tanto se ama usted? Pues sí me quiero. No, quiero componer no. Poner las cosas. No, ama. Me amo demasiado. Ah, pues yo creo que tiene muchos motivos para amarse. Muchos motivos. Y tiene un valor que he visto, gracias a Dios, en muchas personas. Así que... vamos a resolver, ¿le parece? Sí, vamos a resolver. ¿De qué manera evitarías que los pleitos entre tus hijos mayores y tu nueva esposa crezcan si ya amenazan con golpearse? Yo creo que la comunicación es la base más importante, sin embargo, tendríamos que plantear cuál es el problema principal y no llegar a ese punto de violencia. Lo separaría, o sea, de cierta manera, y si tengo la capacidad económica para hacerlo, lo separaría y yo solamente los vería a unos por una parte y a la otra pues por otro lado. Ay, pero qué triste, qué triste el último comentario. La mujer de mi padre es intrigazo, es nuestro tema. Imagínense nada más, lo separaría. Si tuviera yo la posición económica o la situación económica correcta para poder hacer algo así, no, pues me daría tiempo para ver a unos en un lado y otros en otro lado. Pues no es sano, Iván, o sea, imagínate nada más. Ahora resulta que yo voy a tener que estar buscándole ahí, ¿no? Como juego de damas chinas, a ver con qué canica voy a brincar para... O sea, no, qué fuerte, ¿no? Y radical, ¿no? Pues es que, oye, no estoy haciendo nada ilegal, claro. No estoy haciendo nada indebido, o sea, no es un delito. Pero como bien dice don Jorge, todo está siendo obedecido desde el no tener problemas y curiosamente los está teniendo y de una magnitud mayor, creo. Sí, ahora, pues yo no sé cómo lo veas, Mario, pero hay violencia aquí. Sí, claro. En el núcleo familiar está este tipo de violencia en el que no logro desarrollarlo y hay violencia familiar. Es clara y pura. Porque la familia es la esencia de la casa. Entonces, en el momento en el que una pareja psicológicamente violenta a la otra a través de este dolo y mala fe, pues no te permito hacer lo que tú quieres y te coacciono, claro que hay violencia. ¿Se puede denunciar en este grado? Ya se puede denunciar.
lo primero que invitaría el Ministerio Público serían unas pláticas conciliatorias para conocer qué grado de violencia hay y luego si se puede reparar. Si no, empezaría por ver cuál es la persona más afectada y separarla de ese núcleo familiar. Claro. Ahora, pues yo veo aquí que la afectación está fuerte, ¿no? ¿O no? Sí, Rocío. Mira, desgraciadamente, mi hija Bárbara, con ella han insultado, se han llegado pues a enfrentarse cara a cara a las dos. No, papá, di las cosas como son. Pero Raquel, que ya le están echando bronca también por eso. Sí, por eso agarré y hice aparte otra casita, otros cuartitos para vivir con Edith bien. ¿Cómo? Pero ahora resulta que todo lo que tengo pues ya tiene dueño, ¿no? O sea... ¿Cómo tiene dueño? Pues sí, o sea... Raquel dice, Rosa, la casa Raquel ya dice... no es mía, o sea, es de mis hijos, es de ella. ¿Pero cómo? O sea, ¿no es a su nombre? Es de nuestros hijos. Sí. Sí, ¿y entonces cómo que no es suya? Ah, pero es que ella dice que ya por el tiempo que ha estado conmigo, pues ya es de mis hijos, ¿no? ¿Quién dice eso? Bueno, lo que yo le he dicho es que la casa abogada? Es para nuestros hijos. ¿Eres abogada? No, no soy abogada. Ah, porque yo sí tengo uno. Después de esta pausa solo comercial y después de esta recomendación, además de conocer a tu hija, pues yo quiero que sí te instruya, Mario, sobre lo correcto. A ver, hemos hablado mucho acerca de los derechos y obligaciones que tenemos todos como seres humanos. La igualdad que tenemos ahora como hombres y como mujeres, ¿correcto? Hemos ganado mucho en ese aspecto. Sin embargo, ojo, no nos confundamos. Aunque hayas vivido los años que hayas vivido como concubina o como sea, también hay derechos que le corresponden a los hijos de tu pareja y a tu pareja misma. ¿Cómo que? Fíjate nada más. Ahora resulta que yo construí todo, yo trabajé todo, yo hice todo y pues ya me tienen ahí arrinconado y ni siquiera tengo derecho de opinar. Es más, quiero sopa de fideos. Ay, de arroz, te callas y te la comes, fíjate, nada más así de... Pues no, se vale, ¿no, público? ¿Le exigirías a tu esposo que no le dé dinero a su mamá porque lo quiere para sus hijos, sin importarte que la señora sea una persona mayor? No me imagino que se pueda permitir un tipo de exigencia como esa. Tendríamos que tener... una comunicación clave para decir, ¿sabes qué? Puedes aportar tanto para la casa como para mis hijos, como también para tu mamá, y más porque pues es una persona ya mayor. ¿Pero se pueden administrar los gastos? Que ni qué. Bueno, antes de pues escuchar los comentarios de Mario, yo quiero hacer pasar a Raquel. Raquel es tu hija, sí. Para que esté presente y que sepa, ¿no? Que precisamente viviendo ahí, pues sí, qué padre que la apoyen y que la quieran y que todo, pero pues de derechos legales no hay absolutamente nada. A ver, por producción, que pase Raquel. Ellas ya están demasiado grandecitas, ya pueden hacerse cargo de sus cosas ellas solas, ya deberían dejar a mi mamá y a su pareja hacer su vida tranquilos. Si tanto les molesta la presencia de mi mamá, pues que no vengan a buscarlos. Yo lo único que quiero es que mi mamá sea feliz y esté tranquila. Y si van a estar teniendo problemas todo el tiempo por esta situación, yo creo que lo mejor es que se dejen. ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! La mujer de mi padre es intrigosa. ¿Cómo estás? Pues muy molesta, Rocío. ¿Cuántos meses tienes? Digo, ¿cuántos años tienes? Es que 20. Dijiste que ellos ya estaban grandecitos. ¿Tú eres una bebé? No, pero ya sí soy más chica que ellos. Y ya... Pero eres una mayor de edad. Que te mantengan, sí, claro. También. Y tienes un niño de cuatro años. Uh-huh. Y tu mejor solución es... Fíjate, qué bueno que no eres especialista. A ver, Iván, tu mejor, tu intervención. Lo mejor es que se dejen. Ya. No, bueno. Practicidad. O sea, aquí desmayada yo, ¿no? O Mario, ¿cuál crees que sea la solución, Mario? No, pues mira, yo traigo ahí unos documentos. Si quieren, empezamos con el divorcio. Por Dios. Lo mejor es que se dejen, es lo que dijiste. Sí, así es. No, no lo mejor es que yo me independice, no lo mejor es que yo sea responsable de mis cosas, de mis gastos, de mis asuntos. No lo mejor es que dejemos de fregar al señor Jorge. Lo que pasa, perdón que te interrumpa, lo que pasa es que principalmente pues ellas
mi hermanastra, ajá, es la que más lo busca. Es que y ella se apoya. Exactamente, yo, le, sí yo les apoya. Ayudo en la casa y les ayudo a cuidar no, a mis hermanos más chicos. No es miedo a lo que yo vaya a hacer. Yo obviamente porque yo no sabe trabajar, porque no sabe salir, porque su mamá no les ha provocado problemas. A ver, una a una, ok. Uh-huh. Apoya con los hijos, es una especie de nana para los niños, ok. Y cumple ella con... dice que nos ayuda en la casa, porque si no? efectivamente cuando nos vamos a trabajar nos al negocio, ella se queda ahí en la casa. Al ¿no? cuidado de los niños. Yo he hablado inclusive también con ella de, porque sí. pues es mi entrenada y quiera o no, pues yo la tengo desde chiquita. Uh-huh. Pues mi mamá también es su abuelita, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues años, yo le he desde visto... Desde los 4 años me cuida. Bueno, desde los 4 años me padrastro. En cierta forma, para mí yo lo veo así, ¿no? O sea... Uh-huh. Yo tú la tuve déjalo. De chiquita y ella también... ¿Cómo lo voy a dejar si ni te quiere? Pues, déjame escuchar, por favor. A mi mamá le debe decir abuelita también, respetarla. ¿Y ¿no? le dice abuelita? No, respeta, se molesta Rocío. Ella no. también. ¿Quién? No, no la respeta. ¿Por qué? Molesta, no, porque pues ellas se meten también mucho con nosotras. Ella principalmente... No, pero ¿tú por qué no le dices abuelita a la señora? ¿No se lo ha ganado? Sí, pero no convivo tanto con ella. No sé si ahorita sea el momento adecuado que está aquí licenciado... Y tú, a tu lado, tú y yo, Rocío, uh-huh. Pues sí, la verdad, soy muy tonto, ¿no? Porque yo no. ya me cansé. No, tonto no es. Ya me cansé de decirles, tanto como a mi hija y a mis hijos, ya están grandes, ya búsquenle, ya déjenme en paz. Uh-huh. Si ya no puedo yo vivir con ella, de igual manera, ¿no? O sea, yo tengo que salir adelante. Yo soy de las personas que me paro temprano y está de noche y sigo trabajando, ¿no? O sea, sí los ayudo porque uh-huh. pues me están pidiendo una ayuda, ¿no? Uh-huh. Hasta mi pareja. A ella. Pero la cocina es suya. Para su mamá también me ha pedido y se lo doy. Entonces, ¿por qué se molesta? ¿Cómo? ¿Por qué se molesta con mi madre? O sea, ahorita mi madre... O sea, tú le pides para tu mamá y te da... Ay, bueno, ¿te molestas por tu don Jorge le da a su mamá? En una ocasión tuvo un problema y teníamos dinero ahorrado, pero, o sea, la cocina es de él, pero yo siempre le he ayudado. No yo importa, soy la que pero tú eres su empleada. A ver, ahí. El señor es dueño de la cocina. Edith trabaja en la cocina. Si el señor la quiere despedir como empleada, pues la puede despedir, supongo. Déjame ir a una pausa comercial para que te arranques. Y, por supuesto, yo he dejado como que discutan y discutan para que cuando entre doña María, pues, oiga, la pena sea menos, ¿no? Y que evite al máximo de escuchar todo este tipo de cosas. La tenemos en pantalla, ahí al fondo. Y ella es la mamá de Jorge, quien está viviendo algo, le comentaba yo desde el inicio del programa, muy delicado. Ella tiene... pues sí, extraviada a su hija, que tiene actualmente 29, está por cumplir o ya cumplió. Se dejó de saber de ella desde los 27 años, 6 meses. Y la última vez que la vieron fue en Tula, Hidalgo. Público, ayúdenos. Esta mujer tiene dos hijos que quedaron al cuidado de doña María. Y doña María, pues imagínense la angustia de no saber nada de su hija. La tenemos en pantalla, la foto de la hija. Y la vamos a conocer a doña María después de esta pausa comercial. Si tiene alguna información, código QR, por favor, no la comparte. O, aunque sea de forma anónima, usted anónimamente comuníquese con nosotros, que nosotros vamos a respetar todo eso. Sí, puede ayudar a una familia entera que pues pudiera ser usted el día de mañana. Así que hay que unirnos, ¿no? Código QR, voy, vengo. ¿Dejarías de darle dinero a tu mamá para evitar que tu esposa se moleste? No, porque son mis padres y creo que ante todo está la primero a la familia. No, sí, bueno, depende de la situación, ya que a veces los papás son los primeros que nos dan todo. Sin embargo, depende del caso, yo tengo que remunerarla de la misma situación en la que ellos lo hicieron por mí. No puedo decir que no simplemente por una pareja o por alguna otra situación. Pues de la misma manera o hasta más, si se puede. Yo creo que, como decía Madre Teresa de Calcuta, ¿no? En una de sus múltiples frases, hay que dar hasta que duela. Y cuando es la mamá y cuando es nuestra sangre, más todavía. La mamá principalmente o el papá principalmente, ¿por qué escatimar? ¿Qué acaso escatimaron ellos con nosotros? Y le parezca a quien le parezca y si no le parece, pues con la pena, pero pues es mi lana y yo invierto en lo que quiera. A ver, Mario... tu intervención, ¿no? Yo de verdad. Aquí, pues sentimentalmente comprometido, pero efectivamente es su empleada y su pareja sentimental a la vez, ¿no? Uh-huh. Es difícil, sucede en muchos negocios familiares esto, sí. Pero sí, él pudiera despedirla, tendría que liquidarla conforme a derecho,
pero claro que en cualquier momento puede despedirla. Cualquier otro acto de voluntad económico que él quiera hacer, lo hace porque es su pareja sentimental. Claro. Pero no tiene ningún derecho sobre esa economía que él genera. Entonces, uh-huh. cualquier acto que ella haga es laboral. Yo tendría que invitarlo a que divida, ¿no? En el horario que tenga la cocina, al momento en el que cierre, tenga esa distinción laboral y después, uh-huh. claro, que continúe con sus actividades de pareja. Claro. Pero la actividad es meramente laboral. Yo, para evitar todo eso, ¿sabe qué voy a hacer yo? Me lo voy a gastar todo. Yo creo que lo hace porque también él reconoce que yo lo he apoyado mucho. Él hubiera perdido ya todo, porque todo lo que le pide su hija, todo lo que le piden sus hermanos, él ya no tendría dinero. Y todo lo que le da tu hija, y todo lo que le da tu nieta, y todo lo que le da tu mamá. Yo me voy a buscar los proveedores. Yo siempre trato de buscarle lo más económico. Mira la cara de mamá. Te ha apoyado tanto que gracias a nosotros hemos tenido la cocina. Qué triste. Yo no digo que no me apoyas. Yo no digo que no me apoyas. Pero me ha costado mucho, no tienes idea. Edith, en lugar de que digas, mira, a mí no me interesa lo que tengo o no tenga. Yo lo que quiero, pues, es que viva muchos años más, ¿no? Que te valga. Yo lo pido por mis hijos. No lo pido tanto por mí, lo pido para mis hijos. A ver, Edith, ya lo dijo Mario. Tus hijos, cuando sean mayores de edad, que van a llegar a mayores de edad viendo a su papá, van a tener igualdad de condiciones. ¿Sabe lo que quiere decir? Sí, yo entiendo lo que quieres okay. decir. Si pero, el pastel es para ocho, se parte en ocho. Punto, se acabó. ¿Y qué va a tener si le siguen pidiendo y le siguen sacando dinero? No lo sé. Pero además, ¿quién te dice que va a dejar algo? Yo ya le di un tip. Yo voy a ser pasada doña María, Dios mío, por Dios, o sea, ¿de verdad? Pues el señor sano y debe atenderse su salud y todo, ¿no? Pero ya están... O sea, ¿cuántos platos le va a tocar acá? Por Dios mío. A ver, doña María, por favor. Necesito el apoyo de mi hijo. Por culpa de su mujer, no me puede ver. Tengo desaparecida una hija. Que se desapareció hace año y medio. Y no la puedo encontrar. Necesito, pues, que me ayuden a buscar dónde está mi hija para que sus hijos también estén tranquilos, porque, pues, también están desesperados. Doña María, ojalá que tengamos buenas noticias de su hija. Ojalá. ¿Eh? El programa se ve bastante, gracias a Dios y gracias a ustedes. Y estamos teniendo en pantalla, desde que iniciamos el programa, ahí la tenemos, para que nos ayuden a localizar a María Cristina Plasencia López. Ella fue aparentemente secuestrada, porque es lo que le dijeron a doña María, en Tula Hidalgo, Ciudad Bicentenario de la Unidad Cuma, Toscana. Ella tenía 27 años, 6 meses de edad cuando desapareció. O sea, hace año y medio, más o menos, tiene 29 años de edad. ¿Qué edades tienen los hijos? O sea, sus nietos. La niña va a cumplir ya 15 años. ¿Ya 15? ¿Y el niño? Y el niño 10. ¿Y por qué se lo lleva, por qué se los llevó a usted? Pues que me los traía así constantemente para que yo estuviera con ellos. ¿De visita? De visita. ¿Pero y por qué se los dejó, doña María? O sea, me intriga esa parte. O sea, los dejó... ¿usted sabía si ella sufría de violencia? No, pues ¿nunca la verdad la yo no rara, supe ni dónde vivía, sea tu domicilio. ¿Cómo? Donde ella vivía, no supe dónde vivía. ¿Ni me con los... quién vivía? No, sí, con... Pues una persona... Pero sí. Sí. Ok. Pero el domicilio yo no lo sabía. ¿No iba usted a visitar? No iba a visitar. ¿Por qué? En primera porque estaba muy lejos para mí. Uh-huh. Y pues me traía los niños cada 8 días, cada 15 días. ¿Los niños no eran o no son de su actual pareja? No. Son de otra persona. Sí. Ahora, desaparecieron los dos, tanto ella como el señor con el que vivía. Sí. Y usted fue a levantar el acta a Tula. A Tula. Le levantaron el acta. Sí. ¿Le quiso dar seguimiento? Sí, es claro. ¿Regresó para ver qué había pasado con su denuncia? Sí. ¿Y qué le dijeron las autoridades? Pues que no, todavía no indagaban bien todo porque, pues, todavía no seguían el seguimiento bien. Uh-huh. Y entonces yo le dije que yo quería ir, pues, a, no sabía dónde, pero con el domicilio que me dieron, uh-huh. ir a ver. Y me dijeron... No, no se puede meter ahí porque es un punto rojo. Uh-huh.
¿Violento? Me dijeron. Y luego la señorita que levantó el acta hacia la... Me dijo, porque me dijo, sale ahí de ahí del juzgado como a las 5 de la mañana. Y me dijeron, váyase con cuidado. Y iba yo con mi hijo. Y, ¿con Jorge? Y me dijeron, váyase con cuidado, dice, porque aquí pueden nos pueden interceptar en el camino. ¿Qué le dice a su corazón de madre? Pues para mí, mi corazón de madre, pues que vive, que tiene que regresar con nosotros. ¿Pero que tiene la esperanza de que esté bien? ¿O su corazón de madre de pronto dice, pues a lo mejor ya no está aquí, ya está en otro lugar? Yo pienso, luego a veces ya pasó año y medio, y digo, ya, Diosito, pues sí. Si hace, le hicieron como la hicieron, Señor, pues dale su sano descanso. Y si no, pues regrésamela como esté. Pues público, una vez más, ayúdenos, ¿no? Y la Policía Federal, que de verdad son como ángeles. Han encontrado niños, han interceptado en menores de edad que se han querido llevar hasta en las cajuelas. ¿Y cómo? ¿Quién sabe cómo le hacen? Digo, tienen obviamente un ojo clínico y los han regresado. Así que, pues yo espero que no sea la última vez y que pronto podamos localizar a María Cristina. Ay, estas recomendaciones que hacemos, de verdad, no sabe cómo nos divertimos, doña María, público, porque tratamos de aligerar con esto, ¿no? Todo lo tenso y las historias tan fuertes, tan crudas como son la vida, ¿cierto? Los sentimientos, todo eso, pues que traemos muchas veces guardado. Yo le vi una sonrisita cuando menos, ¿verdad? Cuando vio bailar a Pedrito, ¿no? Lloró. Sí, pues sí, sí da pena, señora. Sí. Pero pues es lo que tenemos, nada más, ¿verdad? Pues yo deseo de corazón y cuenta con nosotros para saber algo de su hija, ¿sí? Muchas gracias. Pero vamos con Jorge. Sí. ¿Qué onda? Pues es que me lo extraño. Lo extraño porque pues su esposa, pues ahora sí que entre la familia nos han hecho distanciarse. ¿Que ni en la cocina puede ir usted a comer? No, porque pues hacen caras y a veces pues están entre los dos peleando. ¿Y siempre le habían hecho caras? Pues con... ¿Las otras señoras no? Las otras mujeres, pues no. Pero la respetaban. Sí. Pero debe ser. Pero esta mujer, pues no sé qué pasa con ella. Que... ¿Qué cree usted que pase? Usted fue esposa, digo, 12 hijos. ¿Qué cree usted que pase? Pues yo pienso que ella lo que piensa es en el dinero, porque ella está un poco más joven que mi hijo. Y pues ella, pues yo pienso que quiere su dinero, quiere que le deje algo más para poderse vivir. Claro, ¿no? Los años que también tenga con él tampoco los va a perder, ¿verdad? Tiene que sacar algo, pero... Pues no, así como que tiene que sacar algo, pues depende, ¿no? Pues sí, también. O sea, lo justo es eso, ¿cierto? Y lo hemos hablado aquí, Mario, pero la verdad es que la voluntad de Jorge es la que se tiene que respetar y ya lo comentaste en un testamento, como lo quiera dejar arreglado desde ya. Sí, efectivamente, dijiste la palabra correcta, es justicia. Y lo justo es ver cuál es la voluntad de Jorge en cuanto a sus bienes, ¿no? Claro. Al final es el único que los puede disfrutar. Si él decide que su herencia la podrán disfrutar sus hijos, así es su libre decisión. Sin embargo, si él decide en este momento gastarse todos sus bienes y cerrar la cocina e incluso irse a vivir solo, tener una vida soltero, lo puede hacer. ¿Cómo ve, Jorge? Lo que sí, la mamá, no, don Jorge. No, es que mi mamá, mira... La mamá es sagrada. La reina. A pesar de todo, exactamente, Rocío. No, yo estoy viendo ahorita a mi madre cómo está y este... ¿Se quiere sentar al lado de ella? Sí, Rocío. Sí. ¿Te puedes cambiar, por favor? Claro. ¿Hace cuánto tiempo que no se ven o qué? Pues no decimos... Oiga, ¿para qué se parece? ¿Sí es su hijo? ¡Es idéntico! ¡Qué bárbaro! Se parece muchísimo. ¿Usted siempre, no le dio besitos? Pues ¿está enojada a mí, con él? Rocío. Siempre me ha ayudado a mí ella. Y pues yo lo poquito que he tenido se lo he dado a mi madre, nomás que ahorita con mi pareja, no sé, la verdad, digo, no sé qué pasa. No era así ella y yo ya no quiero estar así tampoco. No se vale. A que mi madre se me ponga más mala y...
¿Y usted? Y mis hijas también, y pues ya no, ya no. ¿Te enojado? Un poquito, ¿no? No, usted diga. Y muchito también se vale, usted diga. ¿Está enojada con Jorge? Pues sí, ¿no? Porque ¿por qué? No se baja sus pantalones para poder hablar con la dígaselo. Mujer. Pues sí, hijo, pues no se baja sus pantalones para tú poder mandar. Claro que no, sí, la que manda es ella, eres claro tú. Claro que sí, yo sé que yo soy el que mando, pero ya trato a base de la experiencia que he tenido ya no tener problemas. Mejor por lo sano, ir ahorita recibo, me está diciendo con el licenciado cómo hacerle y... Mejor, ¿no? Ya yo te prefiero a ti, ella es mi esposa. A mis hijos nunca los voy a dejar, claro, que quede asentado que a mis hijos nunca los voy a dejar ni los estoy haciendo a un lado con esto. Si ella no cambia, pues yo ya no quiero nada con ella. El problema no nada más es el dinero, el problema es que también le mete contigo. Chismes. Le habla mal de mí. Desde que yo empecé la relación con él, yo sé que había mucha diferencia de edad, pero la verdad él a mí me cayó muy bien. 17 años. 17 años. Pero sí, mira, decían que yo he visto parejas felices que se llevan 25 y 30. Empezamos muy aquí bien. Aquí el punto, a ver, aquí ni la diferencia de edad ni nada. No, aquí, yo, no lo quieras, se yo creo, sí, claro, ni siquiera permites que, o sea, que se te digan las cosas. Creo que estás empecinada en que... en salirte con tu voluntad y que en algún momento te digamos, no, tienes razón, tienes toda la razón. O sea, ¿de verdad que has actuado bien? No, perdóname, pero ¿quién puede prohibirle a quién? Ya no digas ver a los hijos, que es algo grave, es algo sagrado. ¿A la mamá? Rocío, o sea, yo no le prohíbo que vea a su mamá, no, simplemente que tiene más hijos y él es el que siempre la está apoyando. Edith, tiene que poner en su lugar Edith, la hijos. Reina es la reina, ¿ok? Por es favor, por favor. ¿Le han prohibido a su hijo que la vea, sí o no? Sí. ¿Quién? Su esposa. ¿Cómo se llama? Edith. Hablando de miedosos, ¿eh? Nada más me queda mal. Oh. Edith. Edith. Ah. Nada de... Con miedo, no. Porque fíjese, está diciéndole, no, ya fájate los pantalones. Ya ten valor, o sea, empodérate, porque también los hombres se tienen que empoderar. Y no estoy hablando del empoderamiento malo, el negativo, ese no sirve. Ese, o sea, los maltratos, ni psicológicos, ni verbales, ni físicos. No, valor como ser humano. Si uno no se quiere, se va a ver, pero o sea, eso hasta huele. Así como los perritos nos huelen el miedo y nos muerden, lo mismo los seres humanos. Al final del día, seguimos siendo animales. Se supone que racionales, pero a veces yo prefiero a mi perro, ¿no? Como dicen por ahí. ¿A poco no? No, pues cuando menos, de verdad, o sea, un perrito, le haga a uno lo que le haga, obedece y está ahí moviendo la colita y sí, todo dispuesto, compañero. ¿No? Entonces, no se vale que manipulemos y ya lo hemos visto aquí, pero Edith, Rocío, llevas todas las de perder si el señor toma la decisión de... tomar por su camino. Rocío, y... Yo siento que porque sí. Quien necesita más de mi papá ahorita es mi abuelita, por la situación que está pasando. Pero porque no es su único hijo. ¿Me permites? No, porque okay. Tiene que estar yendo a Hidalgo. Voy de acuerdo con la mamá, con su mamá, sí, voy de acuerdo, pero también ella ya está grande, ya no tiene que estarle pidiendo, pero yo no le pido a él. Y les voy a decir algo, tanto a Bárbara como a ti, Raquel, digo Ruth, como... Raquel, no, Raquel, no, Raquel, Raquel. Raquel. Como a ti, Edith, a las tres... Aquí el único que tiene que tomar la decisión se llama Jorge. Él es el que tiene absolutamente todo el poder ahorita para hacer lo que él quiera. Y se va a respetar lo que usted quiera hacer. Y yo quiero saber qué quiere hacer para saber cómo le vamos a ayudar. Tanto con Iván como con Mario. Porque, ojo, usted, mi reina, tiene que, cuando menos un Zoom con Iván, si le queda lejos, ¿no? Sí. Una conferencita para que... desahogue y demás, o sea, hay por ahí un duelo que ni siquiera, o sea, es un duelo todavía peor que una pérdida, ¿no? Es el más difícil. Exactamente, entonces hay que sanarlo. Pero antes de ir yo tanto con Iván como con Mario, ¿qué quiere el señor? Mira, Rocío, yo ahora sí aquí, tanto a mi hija Bárbara como a mi hija Raquel, pues yo creo que ya están bastante grandecitas para que ellas busquen por su lado. Yo, mi apoyo siempre lo van a tener en lo que cabe, en lo que quepa siempre lo van a déjalo, tener. Déjalo. Pues mi madre, pues ya ahora sí, lo que me diga mi esposa, pues ahora sí, ya no le
ya no le voy a hacer caso, ¿no? Porque estoy perdiendo a mi madre por culpa de ella, uh-huh. estoy peleando con mis hermanos por culpa de ella, uh-huh. y pues ahora sí tuve primero mamá, primero hermanos, y luego la conocí a ella, inclusive me atrevo a decir que primero otros matrimonios que ella, y entonces para que ella ahorita como que venga a tratar de cambiar mi forma de ser. No, y a dejarse como... de, digo, la tiene, tiene como la fortuna de tener a su mamá, hay que aprovecharla. Igual. Si Rocío, usted... perdón que interrumpa, pero es que sí. Es no, que yo no quiero que interrumpas. ¿Y luego, don Jorge? Si tú me das tu apoyo, Rocío, no es de Totalmente. Que me falten pantalones, Ajá. sino simplemente yo ya no quiero estar así, yo quiero estar bien con mi madre, quiero okay. estar bien con ella. ¿Y quiere hacer bien las cosas legalmente? Exactamente, Rocío. Sí. Porque aunque tú no lo creas, hace rato lo que te estaba oyendo, uh-huh. es cierto. O sea, yo a lo mejor llega el momento que ya no tengo ni un pedazo donde acostarme y todavía no me muero. La gente no se muere, trasciende y le falta mucho. Pero antes de que ese día llegue, que no depende de nosotros, sino de Dios, el Dios en el que ustedes puedan creer, ¿no? Hay que dejar sembrado en esta tierra algo lindo. Hay que ser recordado por nuestras acciones, por el amor que sembramos, ¿no? Claro. Yo creo que ustedes han sembrado mucho amor. Pero también merecen. Y yo creo que ahí está, parece que como dijera Cantinflas, ahí está el detalle, ¿no, Iván? Ahí, o sea, yo, el no querer o no creer que merecemos amor puede ser algo muy fuerte. Y, el dar, nada más, ¿no? Pero además también creo que el dar, y creo que es lo que no está viendo Edith, que también el dar implica un placer más allá de cuánto se da o qué es lo que se da. Ay, sí. Y voltear a ver... cómo se siente su pareja a la que dice amar cuando da a sus hijos, a su mamá, a quien sea. ¿Cómo se convierte él en eso, en alguien que da, que proporciona, no el dinero, no es la cantidad? Pero creo que hasta para eso hay que saber amar, Edith. Y lo que estás haciendo o lo que las personas en sus vidas hacen de controlar, vigilar y perseguir no es amar. Amar es voltear a ver la empatía y qué le está faltando. Evidentemente aquí le está faltando a Jorge sentirse e identificar cuáles son sus límites, más que pantalones, sus límites para hacerlos valer y para poder entender esos límites también se necesita amor, Edith. Y yo no dudo que lo haya, pero habrá que rascar desde dónde estás demandando lo que demandas y a qué le temes perder. Porque si lo que temes es perder el amor de Jorge, bueno, pues hay mucho que hacer. Si lo que temes es perder es el dinero o el poder, no hay nada que hacer. Pues simplemente yo no quiero que se aprovechen de él, porque desde que ellos empezaron a llegar con sus problemas, desde que su hija quedó embarazada una vez, dos veces, tres veces, y los problemas que tuvo con su pareja siempre iba y molestaba a su papá. Yo en un principio, yo no les hacía caso, aunque no me querían por yo ser más joven, yo no les hacía caso. Desde el principio ellos dijeron, es que es por el dinero, cuando él fue el que me empezó a hablar. Yo dudé en empezar a salir con él, pero la verdad, él era muy simpático, le gustaba bailar, estaba platicaba casado, conmigo. Tenía una cocina. A mí tenía me había dicho cita, que ella se estaba separando. Edith, perdón que te interrumpa, pero yo perdón, me tengo que ir y el tiempo, de verdad, ya me están correteando para que concluyamos. Y yo no quiero irme sin antes escuchar a Mario, que me parece súper inteligente todo lo que él dice. Yo aprendo muchísimo. Tú estás diciendo lo mismo. Es como si estuvieras dando vueltas sobre un mismo círculo y no vas a llegar a ningún lado. Yo creo que el error mayor que has cometido no solamente es faltarle al respeto al padre de tus hijos, ya ni digas a tu marido, que es mucho, al padre de tus hijos, sino además le has faltado al respeto a una señora que parió a ese señor que te dio dos pero hijos. Pero yo no le falta el respeto, yo simplemente no. lo quiero proteger. ¿Le faltan el respeto o no le faltan al respeto? Sí, cuando voy al restaurante. Mi suegra ya no me quiere por los mismos chismes que le dice su nieta. Ok, Mario, ¿qué vamos a hacer? Rocío, 75 años, ninguna persona de la tercera edad y de esa edad tiene derecho a disfrutar sus últimos días y su vida en estas condiciones. Así es. Me parece que Jorge tiene que poner un freno de mano y pasar el mejor momento con su mamá. Los derechos de los adultos mayores aquí es cuando entran y es el mejor momento para aceptarlos. ¿Lo ayudamos? Sí, claro. Y muy importante, hay veces que la ambición no tiene solución. Entonces, si el paso que puede dar Jorge es dejar una vida atrás desde un punto de vista legal, que lo haga, pero que disfrute su vida y sobre todo, hay muchas personas que necesitan ayudar en este momento a su mamá. Está pasando por un momento muy difícil, que necesita de todo el apoyo y no de los problemas de otra familia. Así Entonces, es. Sí, orientar a Jorge a que
No es un tema de pantalones, me queda claro, es un tema de sensibilidad hacia una persona de tercera edad, y en este caso su madre, más en la crisis que está viviendo. Uh-huh. Como bien lo dijiste, es importante que ella sepa dónde está ese duelo. Si no, en el futuro podemos generar pequeños traumas que va a dejar en toda la familia. Así es, y hay que trabajarlos. Sí. Que la atienda Iván, ¿me parece? Sí, con todo gusto. Tú feliz, ¿no? Con todo gusto. Como siempre, yo lo sé. Por eso te comprometes. Así que le damos el contacto y se pone en contacto con él para ver qué. Y ahí la vamos a estar monitoreando. Sí, cómo no. Y a no dejar a la mamá. Claro, claro. Ya voltea a ver al hijo, ya. Levántele la canasta, ya. Levántele el canasta. Bueno, pues los mantendremos informados, señores, y hacer lo correcto. Lo que el señor disponga es lo que vamos a hacer legalmente hablando. Y a ponerse a chambear. Y a pensar en plan B. ¿Qué es lo que van a hacer de hoy en adelante? Porque empleada en la cocina, pues ya no. Entonces, no sé, el señor te liquidará o no te liquidará. No lo sé. Eso lo definirá con el abogado. Y tú tendrás que apegarte a la ley, como todos. ¿Correcto? Y Bárbara, pues a apoyar a tu papá, a como estar siempre, cerca Rocío. Siempre pues de él, de tu abuela, no de tus hermanos, problemas. Y a procurar que esos niños puedan conocer a sus hermanas. Claro. Porque siempre necesitamos de la familia, ¿cierto? Sí, cierto. Siempre, hay que estar unidos. Gracias, Iván, gracias Mario. Gracias a ustedes. Gracias. Señoras y señores, que todo lo bueno te siga, te abrace y que permanezca contigo. ¿Nos acompaña mañana? Jueves, ¿la pasamos juntos? Que Dios los bendiga. Gracias.